Saludos familia, ¿cómo están hoy? Estoy empezando el vlog un poquito tarde y no sé ni por qué lo estoy empezando tarde, pero sí, hoy no me... Bueno, sí me levanté temprano, pero no empecé a grabar temprano. Les grabé como cuando me desperté y eso, pero ya después no seguí grabando. Y ahorita quiero aprovechar para felicitar a Jackie, que es su cumpleaños el viernes 29. Así que, Jackie, espero que Dios te bendiga muchísimo, que te conceda muchísimos años más de vida, amiga. Muchas gracias por el apoyo que me has dado durante todos estos meses, que yo sé que tú has sido desde las primeras 100 suscriptoras que tuvimos nosotros y no has dejado de ver ni un video. Es más, te has visto hasta los videos más de una vez con tal de apoyarnos con las horas y te lo agradezco muchísimo, amiga. Gracias por ese cariño tan bonito que nos tienes y te deseo lo mejor del mundo. Te voy a cantar Happy Birthday para entrar en la emoción del cumpleaños. ¡Tarán! Aquí tengo mi instrumento. Espero que no esté muy recio. Happy Birthday to you. Happy Birthday to you. Happy Birthday, dear Jackie. Happy Birthday to you. Espero que cumplas muchísimos años más, amiga. Y muchas gracias por el apoyo que nos has dado a través de todo este tiempo. Ahora sí, vamos a comenzar el vlog. Y ahora sí, después de tomar un poquito de aire porque me puse un poquito sentimental, les quería compartir este peinado que lo vi en TikTok y se me hizo que está súper sencillito de hacer. Y está muy bonito, entonces se los quería compartir por si ustedes buscan así peinados que sean sencillos, pero que parezcan que te tomaste una hora haciéndotelo. Aquí vamos a intentar hacerlo. Si me queda, no olviden dejarme su like. Si queda, si lo están viendo es porque quedo. Si no quedo, no van a ver este clip. Y este peinado ya se lo he hecho antes a Lu diferente, porque se lo he hecho, a ella le he hecho así como two rows. Y el que miré en TikTok es solo uno. Entonces lo que hacen es que, a ver, déjenme volteo para acá. Van a agarrar una partecita del pelo aquí arriba. Y si no estoy mirando directamente es porque estoy mirando la pantallita para saber lo que estoy haciendo, porque no tengo espejo aquí atrás. Entonces me toca verme en la pantalla. Hacen una colita aquí. No tienen que ser las líneas perfectas, porque el peinado en sí es medio despeinado. Entonces, ahí está, la primer colita. Y esta la van a hacer así para enfrente, para hacer una segunda colita. Igual agarran el pelito así. Ahí está, vamos a hacer la segunda colita. Ahora, ya que tienen las dos colitas así, espero que se esté viendo bien. Ya que tienen las dos colitas así, vamos a hacer esta otra vez para la segunda que hicimos, la vamos a hacer también para enfrente, para que hagamos la tercer colita. Pero para esta tercer colita, vamos a dividir la primera a la mitad. Déjenlo desenredo. Vamos a dividir la primera a la mitad. Y le vamos a pasar cada pedazo de pelo alrededor de la segunda colita. Ahí está. Ahora hacemos esta para enfrente y vamos a hacer otra colita más. Pero vamos a hacer lo mismo que hicimos con la primera y esta. La segunda también la vamos a dividir a la mitad. Y vamos a pasar la que acabamos de hacer para enfrente, para no agarrar ese pelito. Y hacemos la próxima colita con el pelito que ya agarramos.
Ahí está. Ok, la dejamos ahí. Hacemos esta para atrás. Y ahora las colitas que fuimos haciendo le vamos a dar así como volumen. Entonces, estas dos colitas las vamos a unir como para hacer un chonguito. Y este chonguito no tiene que ser perfecto, como ustedes vean hacerlo. Yo me lo voy a hacer y les voy a mostrar cómo queda al final. Ya me hice el chonguito. Si ustedes, se los voy a mostrar, espero que esté grabando bien donde se vea. Como pueden ver, se ve la liga. So, si ustedes no quieren que se vean la liga, simplemente agarran un cadejito de aquí y le dan vuelta así. Y aquí abajo le meten una pincita para que no se le vea. Pero yo lo voy a dejar así como quedó. Díganme si les gustó la idea. Está súper sencillo y se ve bonito. Le voy a agarrar unos así, que se mire con poquito volumen también aquí enfrente. Y ya está. Nada de pelitos en la cara. Y se mira como que te tardaste más tiempo y se mira bonito. Y si te enchinas tu pelo, obviamente se te va a mirar más bonito. Pero bueno, yo no voy a salir, así que nomás le quería enseñar un peinado que pueden hacer. Y si ustedes le agregan los chinitos, se les va a mirar súper bonito. Hoy es el siguiente día. Y hoy me van a ver así, sin maquillaje, porque empecé a utilizar una crema nueva y me dio alergia. Así que ya la dejé de usar, pero no me quiero poner maquillaje para que se me seque la alergia. Y pues sí, vamos a seguir con el vlog. Por lo regular limpio y después cocino, pero hice las cosas diferente. Ya cociné y ahorita me voy a poner a limpiar. Por aquí hice arrocito mexicano, por ahí unas calabacitas, salmón y unas patatas, sweet potato. Y eso es lo que cociné para la cena de hoy. Ya tengo eso adelantado, ahorita me voy a poner a limpiar la casa. Ya las niñas están almorzando, así que me serví un poquito de lo que hice para la cena para mí. Y les quería recomendar este, que es como mayonesa de chipotle, pero está súper rico para las hamburguesas, para las papitas, para comértelo así con el salmón y la papita esta que es patata. Oh my god, se los mega recomiendo. Yo la compro en Walmart y casi siempre está sold out. Así de buena está, yo creo que todo el mundo la compra porque está riquísima. Yo cuando las veo compro dos o tres para tenerlas guardadas, porque de que la compro a que la vuelvo a encontrar, siempre, siempre está sold out. Y pues voy a comer, así que las veo en un ratito. Hoy sí se le llegó mis plantitas. Ya las pasé, este es el pot viejo donde estaban y este es el nuevo. Les voy a echar agüita. ¡Sophie! Les voy a echar agüita y ya las voy a meter para allá adentro en la canasta donde las tengo en la sala. Y utilicé esta tierra que teníamos guardada desde el año pasado. Ni sé qué marca es, porque como está toda con tape. Pero es esa. Primero voy a poner estas cosas plásticas, que ya me estoy imaginando que una no va a caber en esa. No sé por qué mi esposo las trajo las dos del mismo tamaño, pero creo que una va a estar muy grande. Vamos a ver. Yep, definitivamente. Bueno, voy a dejarla nomás en esta y ya voy a meter las plantitas para acá adentro. Chicas, ya hasta aquí les voy a dejar el vlog. Disculpen que fue un vlog un poco corto, pero a Ashley le pusieron vacunas ayer. Las que no sepan, Ashley es la niña que cuido. Y hoy estuvo que no me dio tiempo para estar grabando. Ya estoy súper cansada, así que ya me voy a dormir. Nos vemos en el siguiente vlog. Bye.